Bueno, pues ya hemos desayunado, he hecho la rutina, solo me falta ponerme las lentillas. Entonces me voy a cambiar y nos vamos a ir a andar por algunos sitios. Donde vamos a ir hoy es a Bujaruelo, porque nos hemos levantado un poco tarde para ir a Monte Perdido, entonces iremos mañana, ¿vale? Pero bueno, lo de hoy también es muy bonito, así que os lo voy a grabar. Bueno, pues ya he salido de la casita, ¿vale? Aquí está Scott. Está muy pesado hoy. Ha sido una noche un poco turbia para Scott, porque es que no paraba de moverse para todos los lados. No sé si se ve el frío que hace. Pero allí está todo lleno de vacas y de ovejas. Está todo congelado, se está descongelando ahora. Ahora saco así un vídeo. Mira, allá hay nieve, así. Ya se está descongelando todo, pero allí aún se puede ver un poco de hielo. Es muy bonito esto. Bueno, os voy a hablar un poquito porque, no sé, ahora tengo la oportunidad de hablaros. Bueno, me he cogido estos guantes de aquí. Estos, que son más gordos, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. A lo mejor hay hielo, nieve, donde vamos a ir, que vamos a Bujaruelo. Me cuesta un montón siempre que lo digo. Hay una ruta por ahí muy bonita, un río, un puente. Así que vamos a ver qué tal, ¿vale? Tampoco me voy a enrollar mucho aquí hablando porque no estáis viendo mucho. Pues nada, ahora ya lo próximo que veréis ya es en Bujaruelo y a ver qué tal, ¿eh? A ver, el sol es un poco débil, la verdad, pero bueno, se agradece que salga un poco el sol. Y también os quiero decir que la intención de estos días es no maquillarme ni un día y lo estoy consiguiendo. Bueno, a ver, solo es el segundo día que no me maquillo, pero está bastante bien porque yo me veo un poco, ¿sabes? Insegura, a lo mejor, no sé. Y también me he visto que, o sea, yo no me maquillo mucho, ¿vale? Me pongo muy poca cosa, pero el rímel lo que hace es que se me suben las pestañas y mis pestañas me gustan mucho. Así que, pues eso. Venga, nos vemos ahora. Bueno, y ahora estamos en un pueblo que se llama Torla, ¿vale? Así que os enseño un poquito. Bueno, pues ahora ya estoy en la casita y ahora pues editaré, si puedo estudiaré un poquito y comeremos, ya está. Bueno, ya es por la tarde y está lloviendo. Entonces, pues nada, he estado estudiando un rato, ¿vale? Aunque solo he grabado como editaba, también he estado estudiando. Vaya tiempo, es que está lloviendo, lloviendo. Entonces ahora vamos a dar una vuelta y eso, pero no sé qué vamos a hacer, la verdad. Mirad esto, mirad el paisaje. Mirad qué oscuridad, todo lleno de nubes. Y no sé si se ve que está lloviendo, mira, de la mesa se puede ver un poco. Vale, no se ve mucho, pero ahí está. No se ve nada. Bueno, la cascada espectacular. Lo que pasa es que no os lo puedo enseñar muy bien, porque si ponía el flash se veía todo el agua, porque está lloviendo y además hace aire. Entonces el agua de la cascada me pegaba contra la cámara y no se veía nada. Además, he hecho una foto y no me gusta del todo, o sea, parece un dibujo. Pero bueno, es espectacular.
muchísima agua. No se ven mis gafas, pero mirad, ahora sí. Todo esto, están muy mojadas, no veo casi. Vale, y no, casi no se bebe. Vale, y ahora estamos en Torla, que es el pueblo que hemos ido esta mañana. Pues vamos a dar una vuelta a ver qué tal, ¿vale? Yo os grabaré todo lo que pueda, pero es que no se ve muy bien entre la lluvia y eso, pero bueno, pues ahora ya sabéis que yo grabo todo. ¿Por qué os grabo tan mal? No lo entiendo con esto. Es que no lo entiendo, lo juro. Bueno, se escuchará la tele de fondo, que me da mucha rabia, pero es que tengo la tele ahí, ¿sabéis? Y está mi padre viéndola, entonces no voy a apagarla. ¿Qué os voy a decir? He estado jugando al 2, ¿vale? No al 1, sino al 2, y me gusta bastante, o sea, está guay. Me gustan mucho los juegos de mesa a mí, y si son nuevos me gusta aprendérmelos, o sea, me encanta jugar a cosas nuevas. Y el 2 está muy guay, ¿eh? También. O sea, muy guay. El 1 es mítico, pero el 2 está bastante guay. Y pues nada, Scott está muerto, o sea, está durmiendo todo el rato. Y bueno, y ahora vamos a cenar ya. Y ya me he duchado, como podéis haber visto. Y estoy muy, muy contenta. O sea, me está gustando un montón. Y me está dando pena solo de pensar que me queda nada. Nada para irme. Y no me quiero ir. Pero bueno, ahora la intención es cenar. Y seguramente siga haciendo apuntes, porque el examen me da bastante miedo. Entonces, pues eso, aprovecharé estos días que estoy aquí pues para eso también, para hacer apuntes, o sea, hacer un poquito de todo para no agobiarme, y ya cuando llegue a casa, pues darle bastante. Y pues nada, eso, espero que os esté gustando muchísimo estos vídeos, a mí me encanta, os lo juro, me encanta, estoy súper contenta, os lo juro, se me puede notar mucho. Entonces, pues nada, os sigo grabando, ¿vale? Cenamos hamburguesas y sopa. Pues hasta aquí el día de hoy, la verdad es que ha sido bastante guay. Mañana ya sí que vamos al Monte Perdido, que tengo muchas, muchas, muchas ganas. Y pues nada, hasta mañana.